Muy buenas tardes, apreciados periodistas, medios de comunicación, aquí que nos acompañan. Hemos terminado aquí en el auditorio de la Policía Metropolitana de Neiva una reunión de seguridad con el señor gobernador encargado, con el alcalde de la ciudad de Neiva, con el comandante general de las fuerzas militares, con el director general de la policía y también con los altos mandos militares y policiales, con el fin de analizar la situación de seguridad y avanzar de cara al 20 de julio y adelante en el propósito de garantizar las manifestaciones pacíficas que se den, pero por supuesto también tener un plan de prevención y contrarrestar cualquier amenaza de violencia, vandalismo o bloqueo que pudiera presentarse a lo largo de esos días. Hoy se analizaron los resultados y los compromisos que se habían adquirido en el Consejo de Seguridad anterior. Claramente se avanzó de forma muy importante en lograr un Huila, un departamento sin bloqueos y en el control de los mecanismos de seguridad y convivencia en la ciudad de Neiva. Las líneas de acción que se definieron en el día de hoy, a través del Ministerio del Interior y tal como lo ha señalado el presidente Duque, continúan las mesas de diálogo que vienen desarrollándose a nivel local por parte de la alcaldía, con estudiantes, con jóvenes, con barristas, lo mismo que las mesas establecidas de diálogo por parte del gobierno nacional con los diferentes campesinos y representantes de la comunidad en Altamira que hoy se desarrollan en Caquetá. Avanzamos en el cumplimiento de esos compromisos y se definen los mecanismos establecidos por el decreto 003 para garantizar el cumplimiento de la preparación de protestas y manifestaciones pacíficas. Se ratifica la presencia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional con todos sus dispositivos plenos en los próximos días y del 20 de julio en adelante hasta el 7 de agosto y los días subsiguientes con los dispositivos de policía y de SMAT en Neiva para garantizar la tranquilidad y la convivencia, además de la asistencia militar de máxima capacidad desplegada y ordenada por el presidente Duque en el departamento del Huila para garantizar la libre movilidad y evitar cualquier amenaza de bloqueos hacia el departamento del suroccidente que pudiera afectar esta región del país, de modo que se pueda desarrollar acciones de prevención de antivandalismo, de vandalismo y de violencia en los próximos días. Adicionalmente, sigue el esfuerzo de judicialización y la Policía Nacional articulará todas sus capacidades investigativas e inteligencia con el fin de anticipar lo que ha sido identificado por inteligencia, donde sabemos que hay presuntas intenciones de grupos armados organizados, en especial de disidencias de las FARC y otros grupos que tienen la intención de movilizar y cometer hechos delictivos de vandalismo o obstrucción de vías aquí en Neiva, pero también en una movilización coordinada hacia la ciudad de Bogotá. Frente a esos hechos se realizarán todas las acciones de investigación a partir de esa información de inteligencia. También ha sido coordinado con la Fiscalía General de la Nación la recolección de elementos materiales probatorios para la captura de los sujetos responsables de los delitos de asonada, obstrucción de vías y daño en bien ajeno. Todo aquel que ha participado en eventos delictivos que han atentado contra los bienes públicos aquí en Neiva, por supuesto, seguirán los procesos de judicialización que corresponden. Ha sido también esta noche discusión importante la situación que aún se presenta en la Universidad Surcolombiana, un punto que se ha convertido en un punto de anarquía que es inaceptable, la destrucción que sucede alrededor o los hechos de vandalismo que muchas veces son planeados y luego ejecutados alrededor o bloqueando el puente con los accesos que refieren y afectando la libre movilidad de la ciudad. Por supuesto, también
se han señalado los planes antibloqueo que se permanecerán, que permanecerán en desarrollo de, para garantizar la libre movilidad y, por supuesto, la libertad y las acciones que se darán hacia el futuro. También se acordó, después de una discusión con el sector productivo, reactivar y profundizar el programa anti-extorsión por parte de la Policía Nacional, lo mismo que el plan de Yo no pago, yo denuncio y denuncia segura en la ciudad.